Buenos días, bienvenidos a la actividad de acompañamiento para los trabajos de recuperación del curso de Cultura Maya e Idioma Kaqchikel, ciclo escolar 2021, a cargo del docente, profesor de enseñanza media, José Humberto Guardado Coronado. Estamos a la fecha 12 de enero del año 2022. Precaución, se le entrega este material con la condición de que usted está enterado de que si realiza las tareas sin tener derecho a recuperación, esta cátedra no se hace responsable si su trabajo no se puede calificar. Usted debe entregar los trabajos de la siguiente manera. Número 1, en un folder tamaño carta forrado con tema maya. Número 2, cada tarea en una sola hoja tamaño carta. Una sola hoja tamaño carta para cada actividad de la recuperación. Número 3, buena letra. Número 4, no use cartones, cartulinas ni materiales no adecuados. Número 5, se calificará el orden, el esfuerzo y principalmente se calificará si usted sigue las instrucciones de cada actividad. Bueno, y déjeme explicarle qué es lo que quiere decir lo que acabamos de mencionar. Una hoja tamaño carta. Ya no va a ser la mitad de la hoja, sino una hoja tamaño carta para que usted pueda escribir con comodidad. Y trate, en la medida que usted pueda, usar solo la parte de enfrente de la hoja. Y si aquí en esta hoja usted hizo una de las actividades, la siguiente actividad deberá comenzar en una hoja aparte. Usted dirá, pero ¿por qué es así, profesor? Esto lo hago para poder calificar a todos de la misma manera, para no calificar a unos mejor porque el trabajo lo entregaron ordenado y calificar a otros con más dificultad porque entregaron el trabajo desordenado. Este es el primer punto que voy a tomar en cuenta al calificar si sigue usted las instrucciones. Muy buenos días. Vamos a hablar pues entonces de la recuperación número 20, es decir, la actividad número 20. Y dice, en una hoja carta con buena letra, escribir y decorar. Y luego dice acá con buena letra. Y abajo dice, esta traducción del Padre Nuestro en Maya Kaqchikel fue hecha por el profesor José Guardado Coronado. Y de lo que se trata acá es nada más de copiar el texto de esta plegaria. Y está en Kaqchikel, al lado izquierdo, en español al lado derecho. Escribirlo en una hoja con bonita letra, decorarlo al gusto de lo que ustedes quieran o deseen expresar en esta actividad. Quiero explicar brevemente a qué es a lo que me refiero con decorar. Por ejemplo, esta es una decoración. Está aproximadamente en una hoja tamaño carta. Pues es una decoración bastante, digámosle que elaborada, pues un ejercicio. Pero no se necesita que ustedes hagan algo tan complicado. Simplemente que agarren sus crayones y se decidan a poner algunas flores, algunas cosas bonitas, pájaros, lo que ustedes deseen para hacer un vistoso, para hacer vistoso su trabajo. De eso se trata, porque pues es un mensaje espiritual. Entonces, es como un intermedio en las actividades puramente lingüísticas. Cuando hablamos de los temas espirituales en el contexto de las culturas autóctonas o ancestrales de Guatemala, debemos ser cuidadosos. Porque en Guatemala no existe, por decirlo así, una sola creencia o una religión oficial, sino que en Guatemala existe libertad de culto, según la Constitución de la República de Guatemala. Esto quiere decir que debemos respetar las creencias de los demás. Entonces, así como a nosotros nos respetan nuestras creencias, los demás, así también nosotros debemos procurar llegar a tener la madurez emocional de comprender las creencias, los pensamientos de los demás, de las demás personas y vivir en forma pacífica. Veamos
Este texto, pues, muy interesante y es simplemente un ejercicio de escritura y de decoración escolar. Solo quiero hacer la aclaración previa a la lectura, explicación del texto, de que es muy difícil traducir literalmente del español al cachiquel o a cualquier idioma maya, debido a que especialmente en la literatura religiosa se utilizan ciertas palabras, ciertos giros de idiomáticos que no necesariamente existen en los demás idiomas. Por ejemplo, nosotros decimos Padre Nuestro simplemente, pero en la cultura maya el padre al que nos referimos en este caso es el padre grande, el padre que abarca todo. Entonces, Nim Katata. Tú estás en las alturas, que estás en los cielos, pero en este caso la expresión más aproximada es Rat Ad Ko Chikaj. Tú estás en las alturas. Kaj quiere decir alturas. Cholan Ri Abi. Aquí está complicado porque la palabra en español es santificado, pero la oración original fue hecha en arameo y probablemente en hebreo, y aquí es la palabra santificado en hebreo, en arameo, es kadosh. Y entonces kadosh quiere decir literalmente apartado, es decir, seleccionado, especial, y por lo tanto que se debe mantener cuidado o resguardado. Entonces, cholán, ordenado, es decir, tu nombre es correcto, es lo mejor. Riahuahual, Ahuahual es reino, Najimpeg, eso quiere decir, está viniendo. Pa Canicajol, entre, Roj, nosotros. Riarayibel, tu voluntad. Naván, tú haces. Parui Ulev, encima de la tierra, Chukachikaj. Y así es como dice literalmente la oración. La voluntad del Señor se hace sobre la tierra y también en las alturas. Quiere decir que se hace en la tierra, porque ahí es donde nosotros vivimos, y también en las alturas, que es donde Él está. Ya, Rikawesh, nos das nuestros alimentos. Kawesh quiere decir nuestros alimentos, y ya, tú nos das. Wakami, Mieshnimaka, Wakami es hoy, Mieshnimaka quiere decir desde temprano. Bueno, y en esta oración, y muy interesante, por cierto, desde todo punto de vista, la primera parte es la alabanza. Alabanza es a Dios, ¿no? Al Señor, al Padre. Por eso dice Gran Padre Nuestro. Es decir, Él es amoroso con todos nosotros. No importa si seamos mayas, españoles, marcianos, ¿no? Él es amor. Entonces, luego viene la parte de las condiciones. Y una parte de las condiciones. Y dice, Ye Akupij. Ricamac. Y yo en otra traducción más reciente, yo he puesto Ricamac Nacupij. Es más o menos lo mismo, pero la palabra Camac quiere decir nuestros pecados. Mac es pecado y Ka es nuestro pecado. Mientras que aquí la palabra Cupij, el verbo Cupij, quiere decir cortas. Y en el original dice perdones. Pero la palabra original en hebreo es tú aplanas. Tú dejas que no dejas que el pecado crezca en en nuestro corazón. Pero esto es un poco complicado, pero yo he visto en algunas literaturas en idiomas mayas donde se utiliza en algún lugar la palabra pij para representar de alguna manera metafóricamente el acto de perdonar. Achiel quiere decir cómo, es decir, es un comparativo. Yekakupij, y esto quiere decir nosotros perdonamos. Rikimak, los pecados de ellos. ¿De quién es ellos? Ri Achwinakilem. Achwinakilem es nuestro prójimo. Es decir, nosotros, según la oración, ¿verdad? Somos perdonados de la misma manera que nosotros perdonamos a los demás, porque todos, por ser humanos y ser imperfectos, cometemos errores y muchas veces nuestros errores ofenden a los demás. Luego acá
Y ahí se termina la parte de las condiciones. Ahora viene la parte de los dones de Dios, es decir, cómo Dios nos bendice, la bendición del Señor. Chapayón quiere decir sostenido, viene de chapón, chap, que quiere decir agarrar, sostener. Chapayón, chukama hunitzel, chukama hunitzel, mahunitzel quiere decir sin maldad, y chuka también. Chapayón, chukama hunitzel, sostenida y sin maldad. Rik Karashnakil. Karashnakil es nuestra salud. Rashnakil es salud. Y cuando nosotros decimos Karashnakil es nuestra salud. Roma ri Akav. Akav, la palabra Kav quiere decir mano. Y Romari por causa de Akav, mano. Es decir, el Señor con su mano sostiene y preserva de todo mal nuestra salud, que es lo más importante. Chohalil quiere decir en equilibrio. Y se repite la misma parte de la parte anterior, Chukama Hunitzel, Ri Karashnakil, Roma Ri Akav. Es decir, en equilibrio y sin maldad está nuestra salud por causa de tu mano. Es decir, el Señor sostiene nuestra salud y también la equilibra. Muy interesante. En el original dice, hace tu voluntad, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Aquí se dio un poco mi traducción, no nos dejes, porque eso está complicado como traducirlo. Yo puse algún equivalente, no nos dejes caer en tentación. La tentación es la maldad, y líbranos de todo mal. ¿Y qué es lo malo? Pues obviamente cualquier cosa que nos dañe nuestra salud. Entonces, por eso es que yo menciono acá maldad y salud en las dos exhortaciones que contiene la oración original. Ahora alguien podrá preguntar, bueno, profesor, ¿por qué no pusimos una oración o una parte de la espiritualidad maya? Pues es que no es tan fácil. La espiritualidad maya es una espiritualidad que se ha conservado ancestralmente durante miles de años. Y realmente la pregunta es, ¿estamos capacitados para respetar la espiritualidad maya? La idea y el mensaje de esta lección es que la persona maya sí respeta nuestra espiritualidad. Entonces, recíprocamente, nosotros debemos respetar la espiritualidad del pueblo maya, del pueblo xinca y del pueblo garífuna. Y de cualquier pueblo, por supuesto, porque no estamos encerrados. Nuestro país, pues, es un lugar abierto en un mundo que está globalizado. Entonces, parte de nuestra evolución personal, nuestra madurez emocional es respetar las creencias de los demás, así como ellos respetan nuestras creencias. Y regresamos otra vez al argumento de la plegaria de Jesús, así se le llama, la oración del Señor Jesús, del Maestro Jesús. Bien, nos vemos en el próximo video. Espero que puedan hacer esta actividad. Gracias.